Hola amigos, hoy tiburones con carne picada y champiñones. Vamos allá a los ingredientes. No podría faltar un kilo de pasta tiburón, sal, pimentón dulce, champiñones laminados, esta vez son de bote, pero preferiblemente que sean frescos, tomate frito de compra y para darle un toque especial, tomate frito casero, una cucharada de margarina, 3 dientes de ajo y cebolla, que tiene truco, igual que el perejil, también tiene truco, os lo enseñaré más adelante. También necesitamos una cucharada y media de aceite de oliva. Y por supuesto, 300 gramos de carne picada, yo la utilizo mixta, pero claro, esto está en el gusto de cada uno. Siguiente paso. Vamos a tener una olla con agua. Y echaremos sal, también al gusto. Sin pasarnos. Una vez que ya empiece a hervir el agua, añadiremos la pasta y removeremos para que no se pegue. Vamos a proceder, mientras tanto, a preparar una sartén con el aceite para echar las verduras. Bien, ahora vamos a proceder al troceo de la cebolla, el ajo y el perejil, para ir añadiéndoselo a la sartén. ¡Vamos allá! Más adelante os explicaré cuál es el truco de esta cebolla que estoy utilizando y el del perejil, que seguro que os va a encantar. ¡Venga! Con el ajo, adelante. Seguimos con el perejil y cualquier ramita que nos moleste, la sacamos fuera, la desechamos. Una vez que tengamos ya las verduras trituradas, pues las añadimos a la sartén, que ya está con el aceite calentito para empezar a rehogar la verdura. Voltearemos con la cuchara, paleta, y vamos a añadir los champiñones previamente escurridos. A mí no me gusta escurrirlos demasiado, sinceramente, pero bueno, también al gusto. Removemos un ratito más para que se incorporen los sabores. Y aquí el punto, vamos a añadir la carne con mucha paciencia y tranquilidad. Este punto es importante para que la carne no se nos pase demasiado. Giramos con la paleta o cuchara de madera, siempre de madera. Evitaremos rayar las sartenes. Desmenuzaremos bien la carne y dejamos rehogar. Una vez que la carne esté prácticamente hecha, es cuando le vamos a proceder a añadir el pimentón, una cucharadita nada más, dulce para mi gusto, y la salsa de tomate de compra
Y por supuesto, la casera para que le dé el toque especial. Giramos con la paleta o la cuchara para que se integren perfectamente todos los ingredientes. Ahora pasamos a la salsa de compra. La incorporamos. Venga, va, ahora por la casera. Este es el toque especial para esta salsa. Estoy segura que hay muchos amantes de la salsa casera. Giramos y dejamos cocinar. En unos 5-6 minutos estará listo. Escurrimos la pasta que ya estará cocida. Es una receta muy simple. Una vez escurrida, voltearemos a la tartera la pasta, los tiburones. Y le vamos a añadir un poquito de margarina, porque esto también le va a dar un toque a la pasta muy rico y especial. Removemos bien para que se deshaga perfectamente la margarina y se integre con toda la pasta. Ahora pasamos al emplatado. ¿Qué pinta, verdad? Pues esperar a ver, mirad. Añadimos la salsa por encima, al gusto también, por supuesto. Claro, no podía faltar al gusto también, por supuesto, el toque de queso rallado. Siempre y cuando esté en tu gusto. Para mí, desde luego, en la pasta es un ingrediente fundamental. Bueno, amigos, y ahora sí, hasta aquí. Espero que os haya gustado. Dale like, me ayudarás a seguir creciendo. Y sobre todo, si te suscribes a mi canal, activa esa campanita para que cuando yo vuelva a colgar otro vídeo, lo puedas ver de inmediato.